por la amable invitación a participar en este encuentro virtual. Y bueno, simplemente me gustaría añadir a lo que está señalado, que quizás el único mérito que tengo en mi vida es el de ser padre de familia numerosa de 4 hijos y esposo, ¿no? Cuando escuchaba a Koldo, me daban ganas de decir, proponer a la organización aplicar la metodología del Sínodo de los Jóvenes y estar en silencio durante 30 minutos, que es el tiempo previsto para mi intervención, para meditar pausadamente todo lo que él nos ha transmitido, que ha sido mucho, ¿eh? La verdad es que es un gusto poder escucharle y me ha alegrado mucho compartir, aunque sea en la distancia, este momento. Mi intervención no se va a limitar única y exclusivamente a presentar la guía en sí, aunque lo voy a hacer evidentemente, sino que voy a tratar de marcar el objetivo de la guía haciendo una reflexión sobre la vocación laical en el momento actual y de algún modo pues complementar lo que ha dicho Koldo, que yo creo que ha sido muy importante, ¿no? Con esta idea de pueblo de Dios en salida, que fue el lema de nuestro congreso, con una segunda idea que también fue el lema, ¿no? del último día, ese hacia un renovado Pentecostés, ¿no? De alguna manera, bueno, pues es fundamental tener presente el contexto en el que nos movemos y en el cual vamos a tratar de aplicar la guía para poder hacerlo de la manera en que se espera. En cierto sentido, se podría decir que esta intervención pues tiene por objeto tratar de animar, de motivar a vivir el poscongreso de laicos en este momento actual, que es ciertamente complejo. Claro, hacerlo tiene una doble dificultad. Por un lado, que animar no es sencillo. Animar tiene una triple acepción: es infundir ánimo a alguien, es dar vida al cuerpo y al mismo tiempo es determinarse a hacer algo. Para dar ánimo hay que estar muy seguro de muchas cosas y yo os tengo que reconocer que casi dudo de todo, ¿no? En segundo lugar, la vida del cuerpo, la del alma, y esto no depende de mí, sino que depende directamente de Dios, ciertamente. Y luego determinarse a hacer algo es fruto de la voluntad de todos y cada uno de nosotros, por tanto tampoco depende de mí. Lo único que puede depender de mí es tratar de animaros, ¿no? Intentar, pues en este contexto tan complejo que estamos viviendo, tener presente, y así lo creo firmemente, que todo ha sido providencial y que nos corresponde a nosotros, al igual que hicimos con el precongreso y con el congreso, protagonizar este momento. La segunda dificultad es que el congreso de laicos queda muy lejos, muy, 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 muy lejos. Ha pasado un año, mañana se cumple el aniversario del congreso, del primer día, y parece que ha pasado un siglo, ¿no? Personalmente, cuando pienso en ello, pues me viene a la cabeza una sensación rara, ¿no? Porque después de un año y medio de trabajos muy, muy, muy intensos, pues vivimos 3 días absolutamente apasionantes, ¿no? Donde todos nosotros sentimos la experiencia del Espíritu, esa comunión eclesial tan fuerte, ¿no? Cerré los ojos cuando acabó el último día y bueno, cuando los abrí, pues recuerdo estar en la plenaria de la conferencia episcopal, que para mí fue algo también muy impresionante, ¿no? Presentando las conclusiones del congreso. Esto fue en la primera semana de marzo. Y cuando cerré los ojos y los volví a abrir, pues en mi caso concreto me encontraba en el campo con mis 4 hijos y con mi mujer en casa porque es enfermera, estaba en planta COVID y decidimos separarnos para protegernos, ¿no? Con lo cual, claro, en todas estas circunstancias, después vino el estado de alarma, el encerramiento en casa, etcétera, pues se tuvieron que redefinir las prioridades, ¿no? Todo esto nos ha pasado a nosotros de uno u otro modo. Por tanto, hablar del Congreso con todo esto que ha pasado, teniendo en cuenta que percibimos su lejanía, es ciertamente complicado. Aún así, y este es mi firme convencimiento, yo creo que todo ha sido providencial. No solo fue providencial la fecha, porque si hubieran sido 15 días después no se hubiera podido celebrar, sino que fue providencial también el tema tratado y además la forma en que se canalizó, porque un congreso inicialmente de laicos terminó siendo un congreso de todo el pueblo de Dios, de toda la iglesia que peregrina en España, y eso es algo verdaderamente impresionante. Como también fue providencial el foco que se puso en esas 2 notas de la sinodalidad y el discernimiento, que Koldo ha explicado también con la clave de la comunión, y en los 4 itinerarios, de los que después hablaré muy brevemente. Dicho esto, estamos llamados ahora a dar inicio con fuerza a la fase postcongresual, pero para ello tenemos que tener en cuenta la realidad, que no lo podemos olvidar, ¿no? Y la realidad parte de una idea, y es que el mundo está muy mal. Esto es así. Y como iglesia no estamos mejor. ¿Por qué digo que el mundo está muy mal? Pues porque si ya eran muchas las complicaciones que veíamos antes, la degradación del ser humano, la pérdida de libertad, los atentados contra la dignidad del ser humano,
Yo creo que la pandemia lo ha intensificado todo, es decir, todas esas carencias que podíamos detectar se han fortalecido, se han hecho, bueno, pues mucho más potentes y esto hace que pues se haya incrementado la polarización social, estamos en una crisis económica sin precedentes, hay mucha incertidumbre ante el futuro, en lo concreto y en lo general, ¿no? Y todo esto hace que sea realmente difícil tener una vida normal y influye, sin duda ninguna, en nuestras vidas. Con mi iglesia, pues tampoco estamos mejor. Ha habido esa pregunta que ha planteado una persona de auditorio, que yo creo que es una pregunta que todos tenemos que hacer, ¿no? ¿Por qué nos estamos quedando tan solos? Claro, voy bien, ¿verdad? Os voy animando ya, ¿eh? Pero es que esta es la realidad y no la tenemos que ver como una realidad negativa, sino como el mundo al cual cada uno de nosotros es enviado. Es que este es nuestro mundo. Es que Dios ha pensado en nosotros para este concreto momento de la historia, para hacer frente a esta realidad, ¿eh? Y no podemos dejarlo de lado, ¿no? Este es nuestro gran reto, el reto de dar testimonio de Dios a hombres y mujeres que no es que no quieran oír hablar de Él, es que son absolutamente indiferentes hacia la idea de Dios, pero también a hombres y mujeres que sufren, sufren mucho y lo necesitan, ¿no? Y ahí está, yo creo que una de las claves, ¿no? Tratar de humanizar el momento presente. En este sentido, ofreciendo esa mirada, sí que me gustaría, dentro del contexto, tener en cuenta o exponer como tres grandes ideas, ¿no? La primera idea es la prevalencia del yo. Si miramos a la sociedad actual, podemos señalar que es una sociedad caracterizada por la prevalencia del yo. Escuché una vez a Isidro Catella, que fue el responsable medio de la conferencia episcopal, en una conferencia que dio en un encuentro de la diócesis de Toledo, una imagen que ofreció que yo creo que me parece muy ilustrativa del momento actual, ¿no? Él cogía tres fotografías de los tres momentos en los que se anunciaban los tres últimos papas en la Plaza de San Pedro, ¿no? Imaginaos la Plaza de San Pedro, esa pequeña ventana por la cual sale el papa recientemente electo, ¿no? Bueno, pues cuando fue San Juan Pablo II el que salió, la imagen es la Plaza del Vaticano absolutamente llena y todas las miles de personas allí concentradas mirando hacia la pequeña ventanita por la cual salía el papa. La imagen de Benedicto XVI es la Plaza de San Pedro completamente llena, y miles de personas con sus teléfonos móviles haciendo una foto al Papa, por tanto, mirando al Papa a través de la pantalla de sus teléfonos móviles. La presentación del Papa Francisco es miles de personas en la Plaza de San Pedro con su móvil, pero no haciendo una foto al Papa, sino poniéndose ellos los primeros, por tanto, viéndose a ellos en primer plano y el Papa de adorno de fondo. Esta es la imagen de la sociedad actual, una sociedad en la que prevalece el yo, una sociedad en la que nos creemos inmortales, nos creemos dioses y por eso despreciamos a Dios, ¿no? En segundo lugar, la segunda idea, si miramos al ser humano, es esta fuerza de la indiferencia, de la increencia, ¿no? Que para mí es el principal reto. El Concilio Vaticano II, cuando se llevó a cabo, pues ahí el gran debate era, bueno, la existencia o inexistencia de Dios entre creyentes y ateos, ¿no? El gran debate era el ateísmo. Pero bueno, el ateísmo es considerar la inexistencia de Dios. Pero es que ahora el gran debate no es entre creyentes y ateos, sino entre creyentes e indiferentes, ¿no? Que para mí hace que todo, que nuestra misión evangelizadora sea muchísimo más difícil, ¿no? Porque no hay intención explícita de buscar a Dios y ponerse a disposición de escuchar a quien anuncia, ¿no? Y junto con ello, pues también nos hemos habituado a vivir nuestras vidas sin sufrir por el mal ajeno y sin amar algo que no sea a nosotros mismos. En tercer lugar, si miramos al laicado dentro de nuestra iglesia, pues yo creo que en el fondo somos y nos tratan como cristianos de segunda. No me refiero tanto al interior de la iglesia como al mundo. Es decir, los cristianos, por el hecho de ser creyentes, somos ciudadanos de segunda, en tanto en cuanto se nos considera mediatizados por nuestra fe y, por tanto, carentes de libertad a la hora de defender posicionamientos o participar en debates, no en vano. Se excluye a la iglesia y a quienes somos creyentes de las grandes cuestiones, ¿no? Despreciándonos. Pero es que también, en cierto modo, en nuestra propia iglesia sí que es cierto que podemos ver o tener la sensación de que, bueno, pues los laicos somos como cristianos de segunda, ¿no? Y esto es algo, pues, que está ahí. Y creo y expongo, por eso estoy exponiendo esta situación, que a todo ello viene a dar respuesta el Congreso de Laicos, el proceso abierto con motivo del Congreso de Laicos. Soy consciente de que todos estos aspectos que estoy poniendo de manifiesto es una mera generalización y, por tanto, estoy incurriendo en un error, ¿no? No me hace menospreciar, desde luego, los múltiples aspectos positivos que podemos observar en la realidad. Por poner un ejemplo de la diócesis de Toledo, en plena pandemia, al inicio, lanzamos una campaña que llamamos Corazones Entregados, en la cual dábamos a conocer testimonios
de personas, la inmensa mayoría laicos y laicas, algún sacerdote, que bueno, pues en ese momento de tanta incertidumbre estaban en el ejercicio de su vocación, en el caso de los sacerdotes, y vocación laical profesional, en el caso de los seglares, dando literalmente su vida por los demás. A mí me impresionaba verdaderamente el ver cómo pues, enfermeras, médicos o personal de logística o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estaban siendo conscientes del peligro para sus vidas, dándose a los demás con una inmensa fuerza en coherencia con su fe. Lo que les motivaba era su fe en Dios, el saberse llamados por Dios para dar testimonio en el ejercicio de su profesión a todos los demás, ¿no? Esto también es la Iglesia y esta es la Iglesia en el momento actual, ¿no? Por tanto, no desprecio esta realidad que existe, pero yo creo que no podemos dejar de lado tampoco, bueno, pues la situación social y eclesial de la que hemos de partir, ¿no? Por tanto, esta idea, centrándolo en la vocación laical, para mí se podría concretar en tres carencias, ¿no?, que pueden detectarse. Es fruto de una experiencia personal, evidentemente, pero yo creo que podríamos compartirlas, ¿no? O dicho de otra manera, retos que se nos plantean y a los cuales viene a dar respuesta el Congreso de Laicos. En primer lugar, la residualidad de la vocación laical. Yo creo que es muy importante el ser conscientes, empezando por nosotros mismos, que somos los primeros que no caemos en la cuenta, de que los laicos no somos seglares por defecto, sino que somos seglares por vocación, porque Dios nos ha querido así. Personalmente, yo en un momento de mi vida, de la mano de un sacerdote, pues me planteé la vocación al sacerdocio. Y vi claramente que Dios no me quería sacerdote, que Dios me quería seglar, que Dios me quería en medio del mundo, que Dios me quería viviendo, tratando de vivir mi fe en medio de las personas, en el ejercicio de mi profesión como profesor, en el medio de mi familia, con mis amigos, que Dios me quería seglar y que a ello estaba llamado, ¿no? Y que ahí era necesario. Y hay veces que tengo la sensación de que esto no lo presentamos debidamente en el seno de nuestras comunidades eclesiales, ¿no? Porque en el fondo, laico se define como aquel que no ha sido llamado ni a sacerdocio ni a la vida religiosa. Un laico es el que no es sacerdote o no es religioso, ¿no? En cambio, laico es aquel que por su bautismo, en coherencia con el bautismo que ha recibido, se siente llamado a salir al mundo, a evangelizar, a anunciar a Jesucristo, a acompañar a los hombres y mujeres de hoy, haciendo presentes en medio de ellos pues a quien, en, aquel en el que creemos, ¿no? que es Jesucristo. La segunda idea, la segunda carencia, sería la de la falta de una formación y una espiritualidad verdaderamente laical, ¿no? Yo creo que aquí tenemos también otra carencia. Nuestra formación es a salto de mata, no es una formación integral, no es una formación permanente, no es una formación centrada en algo que para nosotros debería ser fundamental, como es la doctrina social de la Iglesia, el magisterio social para saber dar respuesta a las necesidades sociales del mundo actual, ¿no? Y que a veces, bueno, pues nos conformamos con pequeñas charlas, con lecturas de libros o con programas formativos, que sí, que son un programa, pero que realmente no se centran en lo esencial, ¿no? Y en cambio la formación es fundamental, no solo como adquisición intelectual de saberes, esto no es lo importante de la formación es la identificación con Jesucristo. Yo entiendo la formación como ese proceso paulatino de configuración con Jesucristo, esa adquisición de un modo de ser, de pensar, de sentir, actuar profundamente cristiano, siguiendo el modelo de Jesucristo, en coherencia con nuestra vocación laical, ¿no? Y ahí también yo creo que tenemos una segunda carencia. Y la tercera carencia es la relativa al compromiso apostólico en medio del mundo, ¿no? Nuestro compromiso a veces es excesivamente ligero, es un compromiso sin sustancia. Y a veces caemos en una doble tentación, o bien en centrarnos en estar presente en las realidades temporales, pero como desgajándonos de nuestro ser iglesia, o al revés, centrarnos en el compromiso intraeclesial dejando de lado el compromiso en medio del mundo. Y realmente los fieles laicos estamos llamados, y así lo dice el concilio, Koldo lo recordaba, pero es que efectivamente el concilio es la clave y hay que volver a él siempre. Y esto lo dice uno que ha nacido después del concilio, ¿no? Y que solo lo ha conocido por leerlo. Pero para mí, esta idea del concilio de que los seglares tenemos la función de ordenar las realidades temporales según Dios, de salir, de estar presentes en medio del mundo para anunciar a Jesucristo siendo ahí iglesia, porque solo nosotros vamos a llegar a esos espacios y nadie más lo va a hacer, es fundamental, ¿no? Como digo, este es el contexto y por eso quería hablar de él y empiezo a continuación a hablar de la guía al cual somos enviados. Y hemos de partir de la base de que esta guía no es como un documento mágico que se nos ha dado y que, bueno, pues ahora tenemos que aplicar. No, no es así, ¿no? Es la respuesta que nosotros, en un ejercicio de discernimiento y con esa clave sinodal, hemos dado a
a una serie de retos identificados durante el proceso previo. Quienes habéis participado en el proceso, bien por ser congresistas o bien porque estuvisteis en los grupos que trabajaron el documento cuestionario previo que sirvió de base para ese instrumento de trabajo que después ha permitido configurar los contenidos del Congreso, tendréis muy presentes que ahí pudimos aportar. Estamos hablando de más de 30.000 personas, casi 5.000 aportaciones de grupos que nos hicieron una panorámica general del momento presente, de cuáles son los retos y desafíos y de por dónde podemos ir. Todo ello en clave sinodal y en un ejercicio de discernimiento, ¿no? Es que ese es el contexto. Eso es lo que recoge la guía de trabajo. Presentar algo es darlo a conocer, ¿no? Y por tanto yo lo que voy a hacer a continuación con este contexto es exponer muy brevemente tanto la forma como el fondo de esta guía, ¿no? En cuanto a la forma, yo creo que es importante tener en cuenta cómo ha sido elaborada la misma. Cuando se presentaron las conclusiones en la asamblea plenaria de la conferencia episcopal, que fueron aprobadas por unanimidad, por cierto, tuve ocasión de conocer a vuestro obispo, lo que dijeron nuestros pastores es a la idea de mantener las claves de la sinodalidad y el discernimiento en la fase postcongresual, de profundizar en los cuatro itinerarios, primer anuncio, acompañamiento, procesos formativos y presencia en la vida pública en nuestras distintas acciones pastorales, esto es la centralidad de los mismos en las líneas de acción pastoral de nuestras diócesis, asociaciones y movimientos, en aprobar un nuevo documento sobre el laicado en España y el celebrar un encuentro de laicos de carácter periódico para ir trabajando esos itinerarios, ¿no? Esto es lo que se aprobó. Pero claro, esto había que darlo forma, ¿no? Había que configurarlo. ¿Qué es lo que se hizo? Pues un análisis de todas y cada una de las aportaciones que hicieron los grupos de reflexión en la mañana del sábado hace un año durante el Congreso. Los que fuisteis congresistas recordaréis que dedicamos todo el sábado a ir pasando por dos de los cuatro itinerarios y a participar en grupos de reflexión en torno a las 40 líneas temáticas que habían sido identificadas para plantear propuestas. Los secretarios de esos grupos de reflexión nos hicieron llegar esas propuestas. Pues bien, esas propuestas han sido analizadas por un equipo de trabajo que de alguna manera puso en común qué humo se derivaba de las mismas, qué se respiraba de una lectura de las mismas, ¿no? Y con base en eso se presentó una síntesis de aspectos comunes tanto a los cuatro itinerarios como a cada uno de ellos, ¿no? Y desde luego, claro, no se podía sin más exponer esa síntesis y presentar las distintas propuestas sin ofrecer un contexto previo de en qué marco vamos a aplicar o iniciamos esta fase postcongresual, ¿no? Un contexto de carácter teológico y también de carácter, podríamos decirlo, sociológico, el COVID, la pandemia, ¿no? Y ahí, ha sido Koldo el gran artífice, como el de tantas otras cosas, de los documentos que se han elaborado y de los contenidos del Congreso de Laicos, y es de justicia reconocerle esa labor tan excelente que él ha hecho en todo este tiempo y que, bueno, va a tener que seguir haciendo, no se librará, claro. Por tanto, desde el punto de vista formal, el documento que se nos presenta precisamente parte de este contexto que nos ayude a identificar el momento presente al cual estamos llamados a ir como iglesia en salida, una síntesis de los aspectos comunes a los cuatro itinerarios y luego de cada uno de los itinerarios partiendo de esas tres preguntas que se nos hicieron, actitudes a convertir, procesos que activar y proyectos que proponer, y luego un listado con todas y cada una de las aportaciones. Veíamos muy importante que no se perdiera nada. Eso que nos habían hecho llegar los secretarios de los distintos grupos no era algo para quedar en el olvido. No solo permitió configurar en parte la ponencia final del Congreso, que recordaréis, sino que sobre todo su función era que nos sirva de guía para el trabajo del post-Congreso en los próximos años. Y por eso, como anexo, se incluye ese listado de aportaciones, ¿no? Esto en cuanto a la forma. Respecto del fondo, no voy a exponer todo lo que ahí se dice, pero sí que me gustaría insistir en una idea. Y es que don Carlos Escribano, el presidente de la Comisión para los Laicos, Familia y Vida, lo dice de una manera muy explícita. La guía de trabajo del postcongreso no es la Biblia de los laicos, no es la palabra de Dios de los laicos, donde están todas las soluciones mágicas con las cuales vamos a poner fin a los problemas que estamos detectando en nuestra realidad eclesial y extraeclesial. No.
A mí me gusta decir que la guía del postcongreso no es un catálogo de IKEA, ¿eh? No es como cuando, en fin, vamos a los macro edificios de IKEA o cualquier otro gran hipermercado, ¿no? Y cogemos un carro, vamos pasando desde el principio hasta el final por los distintos pasillos, entrando, esto me gusta, esto no, esto sí, esto no me hace falta, pero lo cojo porque me ha apetecido. Esta no es la idea de la guía de trabajo del postcongreso. La idea es que, nuevamente, en un ejercicio de discernimiento, teniendo en cuenta la realidad actual y además partiendo de nuestras concretas comunidades eclesiales, porque cada diócesis es distinta en este sentido, y en un, también aplicando esta metodología sinodal, manteniendo lo que para mí ha sido una de las claves del proceso, que es el sentarnos en una misma mesa, personas muy diferentes, con vocaciones complementarias, para tratar de ver cuál es la respuesta que hemos de dar a los desafíos del momento presente, pues ir profundizando en los cuatro itinerarios. Entonces, esta es la clave, ¿no? Y por eso, lo que se propone con la guía, y de ahí su nombre, guía como orientación, es trabajarla en equipos, que hemos llamado equipo de trabajo del post-congreso, que puedan, de alguna manera, valorando el momento presente, ir decidiendo qué es lo que conviene en este momento a cada realidad en la cual se va a aplicar bueno, pues las propuestas que surgieron en el congreso, ¿no? En la propia guía se recoge, en el anexo 2, unas breves pautas metodológicas. Yo las expongo de manera muy sencilla. Aquí la clave está en no centrar los trabajos única y exclusivamente en lo que solemos llamar delegaciones de apostolado seglar, servicio diocesano del laicado, como queramos llamarlo, porque el Congreso de Laicos no se refiere única y exclusivamente al apostolado seglar, asociado o no asociado. El Congreso de Laicos se refiere a todas aquellas personas que formamos parte del pueblo de Dios con nuestra vocación laical, ¿no? Y por extensión, pues también a nuestros obispos, sacerdotes y religiosos. En este sentido, el equipo de trabajo del postcongreso se sugiere que esté integrado no solo por miembros del equipo de las delegaciones de apostolado seglar o por quienes fueron congresistas, que en sí mismos ya eran representativos de la realidad diocesana, sino que se integre a otras personas que, representando a otras delegaciones, secretariados o a distintas realidades, pensemos en familia y vida, en catequistas, en cofradías y hermandades, etcétera, también puedan aportar, ¿no? Por tanto, este equipo de trabajo del postcongreso es como la expresión orgánica de la idea de la sinodalidad, ¿no? En diálogo con nuestros pastores, en diálogo con nuestro obispo, tratar de ver cómo podemos aplicar las propuestas del postcongreso en nuestra concreta diócesis, partiendo de este equipo de trabajo. Y hay una segunda propuesta metodológica que yo creo que es muy interesante porque supone profundizar en algo que se ha iniciado pero que todavía tiene mucho margen de recorrido, que es el trabajo a nivel de provincias eclesiásticas. El conocer qué se está haciendo en otras diócesis de nuestra misma provincia eclesiástica, el compartir, nos va a ayudar sin duda ninguna a impulsar el postcongreso. Y esto es una de las propuestas que se plantean junto con un complemento que para mí va a ser fundamental, que es el llamado Consejo Asesor recientemente creado. Uno de los frutos del congreso, porque es literalmente un fruto del mismo, es precisamente este Consejo Asesor, un grupo de personas en la que, del que forman parte obispos, sacerdotes religiosos, laicos, los laicos representantes de las distintas provincias eclesiásticas y también de los movimientos y asociaciones de España a través del Foro de Laicos, junto con algunos de los miembros de la Comisión para los Laicos, Familia y Vida, va a ser el órgano impulsor, promotor del postcongreso, ¿no? De alguna manera el cauce de comunión. Es muy importante tener presente que la función de poner en práctica el postcongreso nos corresponde a nosotros en las distintas diócesis. Y además hemos de hacerlo con autonomía, porque solo nosotros conocemos la diócesis, solo nosotros sabemos qué es lo que mejor conviene en este momento, fruto de ese ejercicio de discernimiento. Pero el que haya una serie de pasos comunes, el que haya un camino común al cual todos nos unamos, manteniendo esa autonomía de las diócesis, es algo muy importante. Y ahí es donde entra en juego el Consejo Asesor, ¿no? En, de alguna manera, ofrecer ese camino común. Y en ello se está trabajando. Se han celebrado ya dos reuniones, hay una tercera prevista para el mes de marzo. Pronto, bueno, pues habrá una propuesta que se hará llegar oportunamente a las distintas realidades eclesiales. Pero la idea es esta, ¿no? Que haya un trabajo común, que tengamos la ocasión de encontrarnos periódicamente en un nuevo encuentro de laicos, que no va a ser como el Congreso, porque eso solo se da una vez en la vida, o al menos en cada generación, ¿no? Pero sí, bueno, pues que nos permita
el volvernos a encontrar, el compartir y el mantener esta metodología que yo creo que ha sido muy importante. Y es que sale de las diócesis. Las ideas, las propuestas salen de las diócesis, de los movimientos, de las asociaciones, de las comunidades eclesiales, se trabajan conjuntamente y vuelven a las diócesis, ¿no? Esto es lo que se ha hecho con el proceso abierto con motivo del Congreso de Laicos y esto es lo que se va a seguir haciendo con el poscongreso, ¿no? ¿Qué significa, por tanto? Pues que nuevamente el protagonismo lo tenemos nosotros. No hay nada construido. Si recordáis, cuando empezamos el Congreso solo había una fecha y un tema, no había nada más. Y todo lo demás lo hemos construido entre todos. Ahora con el poscongreso tenemos un camino recorrido que es muy importante, una guía y un horizonte temporal, pero no hay nada más. A nosotros nos corresponde determinar cómo poner en práctica todas esas propuestas, ¿no? Y por eso tenemos un margen de acción muy amplio. Y termino para que haya tiempo también para el coloquio, y así no me excedo de la media hora que se me había asignado, ¿no? Yo creo que, a pesar de todo, estamos en un momento muy importante que hemos de vivir con esperanza. Es verdad que vivimos momentos de crisis. Vivimos un momento de crisis. Crisis, no solo me refiero a la pandemia, sino que crisis que viene arrastrándose desde antes. Pero la palabra crisis, a mí me gusta siempre mirar las acepciones del diccionario, se define como momento culminante de un negocio grave de consecuencias importantes. Es decir, que una crisis termine bien o mal no nos viene dado, sino que depende de cómo se gestione esa crisis, ¿no? Obviamente nosotros no podemos resolver la crisis de la pandemia, no podemos resolver la crisis económica, no podemos resolver la crisis social, la crisis política, pero sí que podemos hacer lo que a nosotros nos corresponde, que es mejorar nuestra pequeña parcelita del mundo. Y ahí sí que tenemos un espacio, ¿no? Por tanto, y además en la historia de la Iglesia, en los momentos de crisis es cuando han aparecido los grandes santos, ¿eh? Entonces, es fundamental en este sentido el vivir este momento tan complicado, tan delicado, con esperanza, ¿no? Y con ello, de alguna manera, me gustaría responder a esa pregunta tan importante de por qué nos estamos quedando solos. Yo cuando pienso en esto, que es algo que pienso, pienso porque me viene a mí a la cabeza y porque me lo dicen mis amigos no creyentes. Si es que de aquí a nada con mi iglesia vais a desaparecer, ¿no? Me dicen con cariño, eso sí, pues son amigos. Pero claro, yo lo primero que me viene a la cabeza es, pero en otras ocasiones hemos sido muchos de verdad. Es decir, realmente han sido muchas las personas que han tratado de vivir su fe buscando la santidad, buscando evangelizar. La iglesia ha sido siempre una iglesia más. La iglesia, entenderme, ¿no? Es decir, ¿quién ha entendido verdaderamente qué es ser creyente? Segundo, es verdad que el contexto social y cultural ha cambiado a peor, ¿no? Porque antes Dios era relevante, la cuestión de Dios era relevante y ahora la cuestión de Dios es absolutamente irrelevante. Estoy exagerando, pero esto es cierto, ¿no? Pero no menos cierto es que la necesidad de Dios sigue inscrita en el corazón del ser humano. Y quizás en lo que estamos fallando es en el ejercicio de nuestra misión. Y aquí es donde me gustaría poner el centro y termino. Es decir, yo cuando pienso en este momento de crisis, lo que me viene a la cabeza es, ¿en qué estoy fallando yo? Esto estuvo muy presente en el Congreso de Laicos, en todos los documentos, y está también en el poscongreso, ¿no? La idea de la renovación interior, la idea de la conversión de cada uno de nuestros corazones, la idea de la santidad, en definitiva, de la santidad personal de cada uno de nosotros. ¿Qué puedo hacer yo en este contexto tan complicado? Obviamente, insisto, yo no voy a crear la vacuna definitiva contra el COVID, pues soy profesor de Derecho, ¿eh? Yo no voy a solucionar la situación política de nuestro país, pero sí que puedo mejorar muchas cosas que están a mi alcance. Y ahí es donde tenemos que centrar el foco de atención, ¿no? Porque ahí sí que podemos convertir los corazones en instrumentos de Dios para la conversión de los corazones. Visto esto así, yo creo que podemos vivirlo con esperanza. Esperanza que no solo es, como dice el diccionario, ¿no? El ver que es posible aquello que deseamos, ¿no? Bueno, pues yo deseo el fin de la pandemia y vivo con esperanza que llegue ese momento. Sí, es posible, ¿no? La esperanza como virtud teologal es algo que va mucho más allá. Es la confianza en que Dios cumple sus promesas. Y en este sentido, Dios nos ha prometido algo que es la vida eterna. Y la vida eterna se gana con la conversión personal y con la misión. Yo soy una misión, Papa Francisco, ¿no? Pues ahí es donde tenemos que poner el énfasis. Y en este contexto que se nos ha abierto con el Congreso de Laicos, en este momento tan importante en el que estamos, con el post-Congreso de Laicos, yo creo que tenemos que sabernos protagonistas. Y termino con esta idea que antes señalaba, ¿no? Y que a mí me da mucha paz y me transmite esperanza.
Si Dios ha pensado en cada uno de nosotros para este momento de la historia, ¿no será que confía en que algo podemos hacer? Pues vivámoslo con esperanza, vivámoslo con fe, seamos conscientes de que estamos llamados a ser protagonistas también del postcongreso y pongámonos manos a la obra, porque en esta guía, que no es la Biblia de los laicos, que no es un catálogo de IKEA, sí que tenemos un instrumento muy útil para, en nuestro ejercicio de discernimiento y con esa clave sinodal, pues tratar de ser auténticamente iglesia en salida. Muchas gracias.